Hay peleas en el mundo mediático que por más que pasen los años nunca se terminan de cerrar del todo. Una de ellas es la batalla que vienen teniendo desde hace dos décadas Antonio David Flores y Rocío Carrasco. La mala relación entre ellos comenzó desde que estaban todavía casados. Esto terminó con la separación definitiva del ex guardia civil y la empresaria y luego se enfrentaron por la tenencia de sus hijos. A lo largo de los años, siempre hubo noticias que los vinculaban, más que nada porque ambos tenían mucho protagonismo en televisión. Igualmente, desde que Rocío Carrasco sacó su documental, todo cambió para el padre de Rocío Flores. En su serie, Rocío Carrasco acusó al ex colaborador de haber ejercido violencia durante y luego de su matrimonio. Rápidamente, todos los dedos apuntaron hacia Antonio David Flores, que perdió su lugar en la televisión. Desde que lo sacaron del aire, Antonio David Flores no se ha querido quedar callado. Se abrió un canal de YouTube, en donde le está yendo bastante bien. Desde ahí se defiende y le tira palos a su expareja. En medio de todo esto, durante las últimas semanas, Antonio David Flores decidió declararle la batalla también a Fidel Albiac. En uno de sus directos aseguró que el marido de Rocío y ella hacen maniobras ilegales. Supuestamente, Fidel Albiac estaría funcionando como testaferro de Rocío Carrasco. Nadie le puede hacer juicio a Rocío Carrasco porque todo está a nombre de él y me parece que esto lo tendría que investigar la justicia, aseguró el youtuber. Además, en su acusación, Antonio David Flores agregó, él es socio único y propietario de una sociedad llamada Yameguchi Producciones Artísticas, cuyas participaciones corresponden al 100% a él. Antonio David Flores contó la relación que tiene Rocío con su hijo. En medio de esto, durante este fin de semana, Antonio David tuvo un serio cruce en las redes sociales con unos seguidores de Rocío Carrasco que lo acusaban de ser mal padre tras asistir a una fiesta sin su hijo. Antonio David Flores no pudo omitir este comentario y salió a contestarle fuertemente a este usuario a través de las redes, y que sabrás tú con quién está mi hijo. Pregúntale a su mamá, respondió en clara alusión a que su hater seguramente formaría parte de la marea fucsia.